Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos esta mañana. Hoy vamos a rezar laudes en este miércoles santo. Vamos a poner nuestras intenciones también, como cada día, como cada mañana, en estos laudes. Les invitamos a compartir esta transmisión en sus grupos, en sus páginas, a suscribirse también a nuestro canal de YouTube. Así que estamos ya llegando prácticamente al trigo pascual, que comenzará mañana al atardecer, ¿no? Con la celebración de la institución de la Eucaristía, la Cena del Señor. Y mis hermanos, vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana Ivette esta mañana. Ivette, buenos días. Buenos días, Gilbertito. Muy buenos días, hermanos. Vamos a decirles las páginas del día de miércoles. La antífona del invitatorio, ya saben, en la página 1. Luego los salmos y sus antífonas propias de los laudes inician en la página 1257 hasta la página 1261. De ahí nos vamos a la página 424, donde está la lectura breve, responsorio breve, cántico evangélico y preces. Oración final en la 425. La primera lectura la encontramos en la página 420 y la segunda en la 421. El Evangelio del día de hoy, miércoles, es Mateo 26, del 14 al 25. Muy bien, hermano. Vamos a comenzar entonces. Aquí está haciendo frío, ha llovido toda la noche. Así que me congelo. Y hermano, vamos a comenzar entonces estos laudes. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremos. A Cristo, el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémoslo. Las cumbres de los
los montes. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, como su rebaño, las ovejas que Él conduce. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá, ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres dudaron de mí. Aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad. Durante 40 años me disgustó aquella generación. Y dije, este es un pueblo de corazón extraviado. No quiere conocer mis caminos, por eso no entrará en mi descanso. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremos. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremos. Nos vamos, hermanos, a la página 1257. Antífona 1. En mi angustia te busco, Señor, y extiendo las manos sin descanso. En mi angustia te busco, Señor, y extiendo las manos sin descanso. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, de noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo, y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos, y las agitaciones no me dejan hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad y la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor. Sí. Recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos, con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones, tus saetas zigzagueaban. Rodaba el fragor de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, umbado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo, como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi angustia te busco, Señor, y extiendo las manos sin descanso. En mi angustia te busco, Señor, y extiendo las manos sin descanso. Antífona 2. Si hemos muerto con Cristo, tenemos fe en que viviremos también con Él. Si hemos muerto con Cristo, tenemos fe en que viviremos también con Él.
Cántico. Mi corazón se regocija por el Señor, mi corazón exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido y alza de la basura al pobre, para hacer que se sienta entre príncipes y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si hemos muerto con Cristo, tenemos fe en que viviremos también con Él. Si hemos muerto con Cristo, tenemos fe en que viviremos también con Él. Antífona 3. Cristo Jesús ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Cristo Jesús ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Salmo 96. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables, tiemblan y nubes la rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos ante él se postran. Los que ponen su orgullo en los ídolos ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sión y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá por tus sentencias, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Cristo Jesús ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Vamos a la página 424. Del profeta Isaías. El Señor me abrió el oído, y yo no me resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Responsorio breve. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Entre toda raza, lengua, pueblo y nación. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Mis hermanos, pasamos a la página 420. En aquellos días del libro del profeta Jeremías. En aquellos días dijo Jeremías: el Señor me instruyó y comprendí. Me explicó lo que hacían mis perseguidores, también tus hermanos, la casa de tu padre, también ellos te son desleales, también ellos te critican por la espalda con descaro. No te fíes de ellos, aunque te digan buenas palabras.
Yo como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, escudriñas las entrañas y el corazón. Veré tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Por eso, así sentencia el Señor contra los hombres de Anatot y a los que intentan matar, diciéndote: no profetices en nombre del Señor, sino morirás a nuestras manos. Yo les tomaré cuentas. Sus jóvenes morirán a espada, sus hijos e hijas morirán de hambre y no quedará ni un resto de ellos, cuando yo les envíe la desgracia a los hombres de Anatot, el día de la cuenta. Tú llevas la razón, Señor, cuando pleiteo contigo, pero quiero proponerte un caso de justicia. ¿Por qué prospera el camino de los impíos? ¿Por qué tiene paz los hombres pérfidos? Los plantas y echan raíces y crecen y dan fruto. Tú estás cerca de sus labios, pero lejos de su corazón. Mas tú, Señor, me conoces, me examinas y has probado mi actitud frente a ti. Apártalos como a ovejas para el matadero, resérvalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo germinará la tierra y se secará la hierba del campo? Por la maldad de sus habitantes desaparecerán el ganado y los pájaros, porque dicen: no ve Dios nuestro camino. Si corres con los de a pie y te cansas, ¿cómo competirás con los de a caballo? Si en la paz de la tierra te sientes inseguro, ¿qué harás con la espesura del Jordán? He abandonado mi casa, he desechado mi heredad, he entregado el amor de mi alma en manos de sus enemigos. Mi herencia se ha vuelto un león de la selva que ruge contra mí. Por eso los detesté. Mi herencia se ha vuelto un pájaro pinto. Los buitres vuelan en torno a él. Venid, reuníos, fieras del campo, venid a comer. Muchos pastores destruyeron mi viña, han pisoteado mi parcela, hicieron de mi parcela preciosa un desierto desolado. La hicieron un yermo siniestro y desolado ante mí. El país estaba desolado y nadie se preocupaba por ello. Por todas las dunas de la estepa vinieron saqueadores, porque la espada del Señor devora la tierra de un extremo a otro y nadie tiene paz. Sembraron trigo y cosecharon espinas, trabajaron en balde y se avergüenzan de su cosecha por la ira ardiente del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responsorio. Lloraréis y gemiréis vosotros mientras el mundo se alegrará. Vosotros estaréis tristes. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vendrán días en que se os quitará el esposo y entonces sí ayunaréis. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. De los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan. El Señor, hermanos muy amados, quiso dejar bien claro en qué consiste aquella plenitud de amor, del amor con que debemos amarnos mutuamente, cuando dijo: nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Consecuencia de ello es lo que nos dice el mismo evangelista Juan en su carta. Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos, amándonos mutuamente como Él nos amó, que dio su vida por nosotros. Es la misma idea que encontramos en el libro de los Proverbios. Si te sientas a comer en la mesa de un señor, mira con atención lo que te ponen delante y pon la mano en ello, pensando que luego tendrás que preparar tú algo semejante. Esta mesa de tal señor no es otra que aquella del cual tomamos el cuerpo y la sangre del Señor, que dio su vida por nosotros. Sentarse a ella significa acercarse a la misma con humildad. Mirar con atención lo que nos pone delante equivale a tomar conciencia de la grandeza de este don. Y poner la mano en ello pensando que luego tendremos que preparar algo semejante significa lo que ya he dicho antes, que así como Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos.
Como dice el apóstol Pedro, Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Esto significa preparar algo semejante. Esto es lo que hicieron los mártires llevados por un amor ardiente. Si no queremos celebrar en vano su recuerdo y si nos acercamos a la mesa del Señor para participar del banquete en que ellos se saciaron, es necesario que tal como ellos hicieron, preparemos luego nosotros algo semejante. Por esto, al reunirnos junto a la mesa del Señor, no lo recordamos del mismo modo que a los demás que descansan en paz, para rogar por ellos, sino más bien para que ellos rueguen por nosotros, a fin de que sigamos su ejemplo. Y aquellos pusieron en práctica aquel amor del que dice el Señor, que no hay otro más grande. Ellos mostraron a sus hermanos la manera como hay que preparar algo semejante a lo que también ellos habían tomado de la mesa del Señor. Lo que hemos dicho no hay que entenderlo como si nosotros pudiéramos igualarnos al Señor, aun en el caso de que lleguemos por Él hasta el testimonio de nuestra sangre. Él era libre para dar su vida y libre para volverla a tomar. Nosotros no vivimos todo el tiempo que queremos y morimos aunque no queramos. Él en el momento de morir mató en sí mismo a la muerte. Nosotros somos librados de la muerte por su muerte. Su carne no experimentó la corrupción, la nuestra de pasar por la corrupción. Hasta el final, hasta que al final de este mundo seamos revestidos con él de incorruptibilidad. Él no necesitó de nosotros para salvarnos. Nosotros, sin él, nada podemos hacer. Él a nosotros, sus sarmientos se nos dio como vid. Nosotros, separados de él, no podemos tener vida. Finalmente, aunque los hermanos mueran por sus hermanos, ningún mártir derrama su sangre para el perdón de los pecados de sus hermanos, como hizo él por nosotros, ya que en esto no nos dio un ejemplo que imitar, sino un motivo para congratularnos. Los mártires, al derramar su sangre por sus hermanos, no hicieron sino mostrar lo que habían tomado de la mesa del Señor. Amémonos, pues, los unos a los otros, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan. Responsorio. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Vamos a leer el Evangelio de hoy. Miércoles 26, Mateo 26, del 14 al 25. El Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué me daréis si os lo entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él respondió: id a la ciudad donde fulano y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo el Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos leyendo este Evangelio en este miércoles santo, ¿no? Sobre la traición de Judas y la preparación de la Pascua y el anuncio, ¿no? De Jesucristo. Jesucristo sabía que Judas le iba a traicionar. Jesucristo sabía quiénes había escogido. Acuérdense que Jesucristo antes de escoger a los discípulos, ¿no? Siempre va a rezar, se pone a orar y luego va escogiendo. Uno por uno va llamando. Va encontrándose, les va llamando. Y así como encontró a Pedro, a Andrés, a Santiago, también encontró y llamó a Judas. Judas. O sea, Dios no se ha equivocado. Jesucristo no se ha equivocado. Sabía quién llamaba. Así como llamó a Judas, llamó a Mateo, llamó a Pedro, que le traicionó, que le negó. Judas que le vendió, los hermanos del trueno, ¿no? Que querían los primeros puestos a petición de su madre. Estos eran los discípulos. Y tantas veces nosotros también vendemos al Señor por un plato de lentejas, ¿no? No por 30 monedas, sino por un plato de lentejas. Abandonamos al Señor. Vendemos nuestra primogenitura. Vendemos nuestra elección. Y por eso, importante, ¿no, hermanos? Decía Judas, y Jesucristo tenía cerca a Judas. ¿Y Jesucristo amaba a Judas? Sí, claro que le amaba. Claro que le amaba, como amaba a Pedro. Pero Judas tenía un papel, ¿no? Tenía una función en la historia de la salvación. Tenía una función, que era traicionar y vender al Señor. Para que se manifieste, ¿no? Para que se manifieste, ¿no? La misión para la cual había venido, que era entrar en la cruz. Por eso en nuestra vida también Dios permite, hermanos, situaciones, ¿no? Permite en nuestra vida gente, enemigos. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Nos alejamos? ¿Nos maldecimos? Estoy seguro que Jesucristo en tu vida, si estás llamado a ser cristiano, también tendrás un enemigo, un Judas, o varios enemigos. Por eso qué importante rezar por nuestros enemigos, como dice Jesucristo, ¿no? ¿Habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y esto Cristo lo ha hecho. Amado a Judas. Ha comido con Judas. Ha estado a su lado Judas. Y Jesucristo no lo ha amado con hipocresía. No lo ha amado con fingimiento. Le ha amado de verdad. Porque Cristo entró en la cruz para la salvación del hombre. Ahora que el hombre se niegue la salvación es otra cosa. Que el hombre no quiera seguir, no quiera aceptar el perdón de Dios, el amor de Dios. El hombre es libre de acoger el amor de Dios o de rechazar. Por eso existe el infierno. Por el rechazo del hombre a Dios. Dios ha creado el cielo, la vida eterna, para ti, para mí. Pero también nosotros podemos negarnos a esa vida eterna. Decirle a Dios, no quiero. No me interesa el cielo, no me interesa la vida eterna. Quiero vivir aquí en este mundo, quiero ir detrás del éxito de este mundo. Me voy detrás de los ídolos de este mundo. Y decía que Dios te ha puesto enemigos a tu lado. Te ha puesto enemigos para contrastar qué cosa tu cristianismo. Para ver si realmente eres cristiano. ¿No? Para ver si eres cristiano. Porque solo los cristianos pueden rezar por sus enemigos. Pueden amar a sus enemigos. Solo los cristianos. Los que tienen el Espíritu de Cristo. Porque ser cristiano significa ser de Cristo, tener el Espíritu de Cristo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano, ¿no? Significa dar la vida, rezar. Pero es que yo no puedo. Por eso te digo, o sea, no es algo natural. La naturaleza tuya y mía, ¿qué es? La naturaleza del hombre es, ¿no? Es alejarte de aquel que no es como tú. Es alejarte de tu enemigo. Es en el orden natural, ¿no? Odiar al enemigo. Ese es el orden natural. Aborrecer al enemigo. Odiar al enemigo. ¿Cómo voy a amar al que me difama?
¿Cómo voy a amar al que me ha destruido la vida, al que ha destruido mi matrimonio? ¿Cómo voy a amar a mi esposo si me ha abandonado, si hay otra mujer? ¿Cómo voy a abandonar, ¿no?, a esa persona que me ha destruido mi niñez, que me ha tocado, que me ha hecho algo, que me ha robado? ¿Cómo voy a amar a ese hombre que ha venido y ha matado a mi hijo? ¿Cómo voy a amar a ese hombre que ha matado a mí? ¿Cómo voy a amar? Aquí ustedes saben que en el Perú, en esta parte donde estoy yo, ha habido mucho terrorismo, ha habido bastante muertes en los años 80, ha habido muchas muertes. Mucha gente ha perdido a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos. Y hasta ahora no los han encontrado. Eventualmente hay entrega de los cuerpos, ¿no?, que se van encontrando a lo largo de los años. Hay una comisión, ¿no? Eventualmente se encuentran restos en fosas comunes y se van sacando y se van identificando y se van entregando a los familiares dentro de una celebración, una misa, ¿no? Se entregan unos ataúdes pequeñitos, blanquitos, porque claro, son restos de quien en vida fue tu padre, tu hermano, tu madre. ¿Cómo le dices a esa mujer, no? Reza por ese hombre que ha matado a tu padre, a tu madre, a ese hombre que ha desaparecido, a tu padre hace 30 años y recién lo has encontrado, y has encontrado un resto, porque no puedes enterrar porque hasta ahora no lo encuentras. ¿Cómo le dices? Pues claro, lo natural es odiar, malditos, aquellos que han matado a mi padre, malditos terroristas, malditos los del ejército, porque también ellos han matado, han destruido, malditos todo, y vive lleno de odio, de rencor. Ese es el orden natural, hermano. Pero rezar por ese hombre, por esa persona que ha matado a tu padre, a tu madre hace años, que han entrado a tu casa, los han cogido, los han desaparecido, eso no es natural, eso es sobrenatural. Y lo que ha hecho Dios con nosotros, que nos ha amado a nosotros cuando hemos sido enemigos de Cristo, porque también nosotros hemos sido enemigos de Cristo. Y esta palabra el Señor la ha cumplido. Cuando el Señor dice, amad a vuestros enemigos, no lo dice por decir, Jesucristo la ha cumplido. Jesucristo lo ha realizado, lo ha vivido, amado a Judas, amado a Pedro, ha dado la vida por todos, ha dado la vida por ti, por mí. Cuando hemos sido buenos, no, cuando hemos sido enemigos de Cristo, porque tú también has sido enemigo de Cristo, has matado a Cristo. ¿Y dónde has matado a Cristo? En el otro, en el prójimo, en el hermano. Has matado a Cristo en tu padre, en tu madre. Has matado a Cristo en el hermano de tu comunidad, en la hermana de tu comunidad. Has matado a Cristo. ¿Cuántas veces hemos matado? ¿Cuántas veces has matado? ¿Y Dios no te ha amado? ¿Y Dios no te ha perdonado? ¿Y Dios acaso te ha preparado para ti la cruz? No, ha preparado para ti el cielo. En cambio dice, como dice los improperios, ¿no? Y tú me has preparado la cruz. Nosotros hemos preparado la cruz a Cristo. Nosotros hemos preparado y preparamos la cruz a Cristo. Nosotros somos los que le diremos, crucifícale. Cada vez que no queremos saber nada de Jesucristo, no queremos saber nada de perdonar y de recordar nada. Hemos dicho, cruz, no me interesa Jesucristo. Nos hemos hecho, hemos dado la espalda a Jesucristo. ¿Cuántas veces? Y hemos dado la espalda y hemos ido a pecar. Hemos hecho lo que hemos querido. Has abortado, has hecho lo que has querido. Has caído en el adulterio, ¿no? Has odiado a tu madre, a tu padre, te has llenado de rencor, de odio. Y Cristo, ¿qué ha hecho? Nos ha amado. Cristo nos ha amado. Él nos ha amado. Por eso, hermanos, es verdad, tú no puedes. Y díselo a Dios, yo no puedo. Yo no puedo, Señor. Pues Dios lo hará en ti. Y esa es la esperanza, esa es la promesa de Dios. Yo lo haré en ti. Lo que tú no puedes, yo lo haré. Lo que tú no puedes, yo lo voy a hacer. Yo lo haré. No serás tú, soy yo. Y el día que ames, el día que comiences a rezar por tus enemigos, que comiences a rezar por aquellos que te han destruido, eso no será de ti, será de Dios. Será bajo la infusión, bajo la inspiración, ¿de quién? Del Espíritu Santo, que te ha ayudado a perdonar. Que te ha ayudado a perdonar. Porque perdonar, tú me puedes decir, perdonar es olvidar. Es verdad, no puedes olvidar. Hay cosas que no se olvidan, hermanos. Lastimosamente hay cosas que te pasan, quizás se te olviden cuando tengas demencia senil o tengas ya lagunas mentales, pero hay cosas que no se olvidan. Por eso esa frase de perdonar es olvidar no es verdad. Perdonar no es olvidar. Perdonar es tener presente lo que te han hecho y sobre eso decir, yo te perdono. Yo te perdono.
yo te perdono. Yo te perdono. Porque era, eso es amar, perdonar de corazón, como Dios nos ha perdonado, nos ha amado, ¿no? Y lo ha mostrado. Porque ¿qué es lo que va a salvar al mundo? ¿Qué es lo que hace que un hombre cambie? El perdón, no el rencor, no el odio. No el odio. Que un hombre que le pidas perdón a un hombre, a tu enemigo, ¿no? Eso no es terrenal. Eso no es terrenal, hermanos. Por eso, ¿qué es lo que nos ha hecho a nosotros quedarnos en iglesia? ¿Qué es lo que ha hecho quedarnos en iglesia? Es que nos hemos sentido amados por Dios cuando hemos hecho las cosas mal. Porque nadie te ha amado como Cristo. Nadie te ha amado como Dios. O sea, nadie. Todo el mundo te ha exigido que tienes que hacer, cumplir, ¿no? Encajar en una sociedad. Para que la sociedad te ame, tienes que encajar. Para que encajes, tienes que hacer lo que la sociedad te dice. Los jóvenes tienen que encajar en un modo de vivir, en un modo de decir, en un modo de bailar, en un modo de hablar, en un modo de caminar, que te impone el mundo, que te impone la sociedad. Y cuando eres distinto, te espectoran, te odian. Por eso te aborrecen, ¿no? Y luego has descubierto que alguien te ama. Te ha dicho que alguien te ama como eres. Y has experimentado ese amor en la iglesia. Y dices, me quedo aquí. Porque aquí me sentí amado. Ni en mi casa me he sentido tan amado como en la iglesia. Ni en mi casa me he sentido tan perdonado como en la iglesia. Y eso nos ha hecho quedarnos en la iglesia. Eso nos ha hecho dejar tantas cosas. Dejar el mundo, un poquito el mundo, o mucho el mundo. Dejar el mundo, dejar de ir a las reuniones, dejar de ir y defender tu comunidad y hacer, y ir a la palabra y la Eucaristía. Primero Dios, ¿no? Primero Dios. Has comenzado a poner a Dios como primero. Has comenzado a ir a una convivencia toda la mañana, media tarde, ¿no? Escuchar a los hermanos, sentarte ahí y escuchar, en vez de estar un domingo disfrutando con tu familia, con tus hijos. No, te has ido un domingo a sentarte, a escuchar a los hermanos. O sea, ¿qué ha hecho eso? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué haces eso? Porque te has sentido amado. Porque uno es donde se queda, donde se siente amado, no donde se siente rechazado. La naturaleza, nuestra naturaleza es así. La naturaleza del hombre es ahí, es así, ¿no? La naturaleza tuya y mía es que yo me quedo donde me siento amado. En cambio, Jesucristo se ha quedado a tu lado aunque tú le hayas rechazado. Ese es el amor de Cristo. Que aunque tú le hayas rechazado, le hayas maltratado, le hayas a Jesucristo, ¿no?, hecho lo que has querido en el hermano, en la hermana, Cristo se ha quedado a tu lado. No se ha marchado, a diferencia de ti, que tú sí te has marchado. Esa es la diferencia. Ese es el amor de Jesucristo. Que le hemos hecho tantas cosas al Señor y al final Él se ha quedado a nuestro lado. Él no nos ha abandonado. Él no te ha abandonado, ni te abandonará, a tal punto que incluso ha descendido al infierno. Y eso es lo que confesamos domingo tras domingo, que Jesucristo ha descendido a los infiernos. Y suena muy bonito, muy poético, muy, muy linda. Descendió a los infiernos, lo recitamos domingo tras domingo y en las solemnidades, ¿no? Pero claro, tener conciencia de que ha descendido a tus infiernos, a tus porquerías, a tus pobrezas, a tu nada, ¿no?, a la inmundicia de tus pecados, que ha descendido Jesucristo contigo, que cuando tú has bajado al infierno, al Hades, ¿no?, es como cuando una mujer ha estado abortando, el momento mismo del aborto, cuando le han estado sacando el hijo, ahí ha estado Jesucristo. Ha descendido a esa realidad. Y ahí ha estado Jesucristo amando a esa mujer, amando a ese niño. Hasta esa realidad nos ha amado Cristo. Y no solamente eso, sino que ha entregado su vida por nosotros, siendo enemigos de Cristo. Ojo con esto, hermano. Ha entregado su vida siendo nosotros enemigos. No ha muerto por nosotros porque éramos amigos suyos, ¿no? Dice, por eso dice, apenas habrá alguno que dé la vida por un amigo, por una persona buena. Pero ¿quién puede dar la vida por un hombre miserable? ¿Quién puede dar la vida por un miserable? Por un desgraciado. Por uno que dice, ¿no?, por un hombre. Ahora que vemos tantas cosas, ¿no?, tantas cosas horrendas que vemos. Un hombre que ha violado a una niña de 2 años. Un violador. Un violador que ha violado a una niña de 2 años, de 3 años, de 5 años, que la ha violado sistemáticamente, la ha matado. Ese merece la muerte. Pues yo te voy a decir algo. Por ese hombre, Dios ha dado la vida. Jesucristo ha dado la vida.
Qué escándalo, ¿verdad? Qué escándalo. Por ese hombre, a quien tú tantas veces dices, a ese tienen que matarlo, tienen que castrarlo, tienen que meterlo a la cárcel y ahí violarle también a ese hombre. Bueno, por ese hombre a quien tú juzgas, están en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han hecho así? Qué horror ese hombre, no debería haber nacido, es un mal nacido, un mal no sé qué, un hijo de no sé qué. Pues te digo una cosa, Cristo le ha amado y le ama y ha dado la vida por ese monstruo. Así es el amor de Dios, no tiene límites, no tiene límites. Así como te ama a ti, que tú rezas, mediamente rezas todos los días, intentas hacer la voluntad de Dios, estás en la iglesia intentando hacer la voluntad de Dios, pues de la misma manera, con ese mismo amor que te tiene Dios a ti, también ama a ese hombre, a ese hombre, ¿no? A ese hombre, le ama a ese hombre, le ama a esa mujer, ¿no? A esa mujer que el otro día se fue de vacaciones, ¿no? Y dejó a su niña de 10 meses, me parece, ¿no? En Estados Unidos fue, ¿no? ¿Te enteraste y ves de eso, no? Esa mujer que se fue de vacacionar 10 días, se fue a, creo que a Santo Domingo, por ahí, y dejó a su hija de 10 meses en su casa. Y se fue ella, o de un año creo que era, de 10 meses, 10, 12, 10 meses. La dejó ahí, dejó a la niña sola. Y cuando la encontraron, la niña estaba muerta. Porque la escena era horrible. La niña lloraba y tenía hambre. Y comenzó a comer sus heces, ¿no? A la mujer la condenaron a cadena perpetua. El fiscal pedía la muerte de esa mujer. Pedía la muerte. Al final, el abogado habló y no sé qué, al final le dieron cadena perpetua. Qué horrenda, qué mujer, o sea, qué madre puede hacer eso. Dice que el aspecto, o sea, la impresión de ver, o sea, fue condenada a cadena perpetua y querían pena de muerte por la forma en que murió esa niña. Pues esa niña murió de hambre, lloraba y se estaba haciendo todo y comenzaba, dice que le encontraron que había comido sus heces todo. Esa es una monstruosidad, por supuesto. ¿Qué mujer hace eso con su niña? ¿Qué mujer hace eso? Pues mira, por esa mujer Dios ha dado la vida. Por esa madre desnaturalizada Dios ha dado la vida. Por esa madre. ¿Eso te crees o no te crees? Porque así es el amor de Dios. Y así como amó a Dios, ama a Dios esa mujer, ¿no? Y ama a ese hombre, a ese monstruo. Te ama a ti, llamado a Judas, llamado a Pedro. Es un amor que escandaliza, dice Santa Catalina, ¿no? No sé si lo dice Santa Catalina o Santa Teresa. Señor, tú tienes un amor que escandaliza. Un amor que escandaliza. O sea, ¿cómo puede haber tanto amor en ti para un hombre tan vil y tan miserable? Para un hombre que puede ser capaz de hacer las cosas más horribles en la tierra, tú hayas dado la vida por él. Sí, yo he dado la vida por él. Ahora, que él lo acepte es otra cosa. Que el hombre acepte este amor es distinto. Que yo acepte este amor de Dios, que aceptemos el amor de Dios, que un hombre acepte, por eso, interesante, ¿no? Dios te puede haber dado la vida por ti. Ahora el tema es, ¿tú aceptas este amor de Dios en tu vida? ¿O le dices a Dios, espérate un momentito, déjame ser un poco bueno y luego ya ámame? ¿Cuántas veces nos pasa eso, ¿no? No soportamos, no queremos que Dios nos ame, pobre. Por eso cuando pecas, ya no quiere a la comunidad, ya no quiere a la iglesia. Cuando pecas, ya no vas a la iglesia, no vas a... ¿Por qué no vas a la comunidad? No, padre, estoy en crisis, no, es que estoy en pecado, no, es que no sé qué. Porque eres un religioso natural. Porque quieres presentarte tantas veces ante Dios, santo, humilde, con méritos. Por eso no te escandalizas de ti. Si te conocieras, no te escandalizarías. Si te conocieras realmente, no te escandalizarías de lo que hay en tu corazón. Aceptarías tu pobreza. Entonces, sin escándalo, con humildad. Y dices, Señor, mira, aquí soy pobre. Por eso vengo. Otra vez aquí me tienes, Señor. Aquí me tienes, pobre. Nuevamente caído, nuevamente hecho las cosas mal, intentado y no he podido. Aquí, bueno, entonces dice Jesús, te pasa. Pasa la fiesta. Entra la Pascua. Vamos a rezar, hermanos, unos minutos. Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Dame justicia frente al demonio que me quiere robar la alegría, me quiere robar tu amor. Vamos a rezar.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció inmaculado a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para dar culto al Dios vivo. La sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció inmaculado a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para dar culto al Dios vivo. Bendito sea el Señor. Visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que hizo nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de todo temor, arrancado de las manos de nuestros enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Y a ti, niño, te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de todos sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció inmaculado a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para dar culto al Dios vivo. La sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció inmaculado a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para dar culto al Dios vivo. Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y digámosle: Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que elevado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en el árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Pongo piedad, Señor. Señor, te doy gracias por este nuevo día, te doy gracias por rezar laudes con mis hermanos, te pido perdón por muchas culpas. Te quiero pedir, Señor, en este tiempo, que me dejes entrar en esta fiesta viendo mi fragilidad, Señor, viendo mi pobreza, poder regalártela y así hacer Pascua contigo. También, Señor, te quiero pedir y dar gracias por Susana. Ha terminado su tratamiento
Bendícela siempre, Señor. No bajes nunca tu mano de su cabeza. Te quiero pedir también siempre por mi Padre, Señor, para que también igualmente lo bendiga siempre. Te lo pido, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te bendigo también, Señor, esta mañana porque me consejas rezar estos laudes. Te doy gracias por la vida. Te doy gracias por estar en la iglesia, Señor, porque me has amado siendo enemigo tuyo tantas veces, enemigo de la cruz. Me has tratado como hijo de Dios, como príncipe, Señor. Ayúdame cada día a poder también yo amar como tú me amas, ser ministro de la misericordia. Concédeme entrañas de misericordia cada día por el comedor que proveas necesario, por todos los hermanos que estamos rezando aquí esta mañana. Ayúdanos también, Señor, a poder rezar por nuestros enemigos. Te pido por mi madre, que tú la cuides en su ancianidad, por mi sobrino nieto Jean Paul, que se haga tu voluntad en él. Acoge, Señor, todas las oraciones que te presentamos esta mañana. Lo hacemos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz y ve la paz, hermanos. La paz con todos los hermanos. Oremos. Dios nuestro, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. Mis hermanos, hemos terminado estos laudes. Mañana jueves haremos los laudes también normalitos, como cada día a las 8. De ahí ya tengo yo la misa crismal. Y en la noche de mañana jueves comienza ya el trigo pascual, ¿no? El santo trigo pascual comienza jueves en la noche y termina el sábado al atardecer con la resurrección del Señor. Así que preparémonos. Hemos escuchado, no me he dedicado mucho a hablar de la preparación de la Pascua, pero aquí el Señor mandaba a preparar la Pascua, ¿no? Hay que preparar la Pascua, hay que preparar la Pascua, hay que ya irse poniendo medio guapos, ¿no? Más o menos guapos. Las mujeres hay que ir ahí a pasarse la plancha por la cabeza. Y a probar el vestido, y ya yo no me probo mi terno, voy a ver si me entra mi terno, hay que ajustarlo, lo que sea. Ay, yo soy poco nada de usar terno, no me gusta usar terno, ¿no? Lo uso porque, en fin, tengo que usarlo para momentos adecuados, pero ya tiene que haber visto el vestido. Las mujeres son las más complicadas, el hombre es más sencillo, ¿no? El hombre se pone el mismo terno todos los años, se cambia la corbata y acá ya es otra cosa, ¿no? Listo. La mujer es más complicada que el vestido. El año pasado ya me han visto con este año ya tiene que ser distinto. Esa es la Pascua, ¿no? Y también hay que prepararnos no solamente exteriormente, también hay que prepararnos interiormente. Hay que agradecer a Dios, hay que participar de las actividades de la parroquia, de la comunidad, Jueves Santo, Viernes Santo, la Adoración de la Cruz, preparar la asamblea, las flores, todos tenemos una función. En estos días, ¿no? Todos los hermanos preparan la palabra para tal día, la palabra para tal día. O sea, es un movimiento. La Pascua es moverte. Hay que movernos todos estos días. Son días bastante intensos, bastante cargados, pero al final, pues, esperamos resucitar, hermanos, en la Pascua, en la Noche Santa. ¿Ya? Un abrazo para todos. Tengan un bonito miércoles. Nos estamos viendo y ve Dios mediante mañana también a esta misma hora. Buen miércoles. Aunque hablara las lenguas de los ángeles, si no tengo amor, nada
que tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios. Aunque tuviera plenitud de fe y pudiera trasladar montañas, si no tengo amor, nada. Aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada. Porque el amor, el amor. No es envidioso, no se jacta, no se engríe, es decoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no toma en cuenta el mal. Se alegra con la verdad, todo lo cree, todo lo excusa, todo lo espera, soporta todo. El amor, porque el amor es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios.
María. Pequeña María, tú eres la brisa suave de días, el susurro del Espíritu de Dios, tú eres la zarza ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar junto a mí, que mostró el Señor a arca que lleva la alianza.